Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra sección de gastronomía ferroviaria. En esta ocasión vamos a cocinar una receta de la señora Refugio Quintero Cedillo de la Ciudad de México. Ella envió esta receta al concurso que convocó la revista Ferronales en el año de 1959. Hoy cocinaremos espagueti a la dice. El nombre de esta receta hace referencia al cambio tecnológico que se puso en marcha en nuestro país en la década de 1940, el cual consistió en la sustitución de locomotoras de vapor por locomotoras diésel. Este proceso fue lento y terminó en la década de 1960, cuando dejaron de operar las locomotoras de vapor dentro del sistema ferroviario mexicano y cerraron de manera definitiva en septiembre de 1963 los emblemáticos talleres de vapor que se establecieron en Aguascalientes para darles mantenimiento. Ingredientes: 50 gramos de manteca, media cebolla picada, 2 chorizos, 1/4 de salsa de tomate fresco molido, sal y pimienta, 1/4 de espagueti previamente cocido, 30 gramos de queso rallado. Procedimiento: se fríe la cebolla en la manteca. Al estar dorada la cebolla, se le agregan los 2 chorizos. Dejarlos cocer por 3 minutos. Añadirle la salsa de tomate. Sal y pimienta al gusto. Y dejarlos cocer por 15 minutos. Se vierte la mezcla y se le agrega el queso. Espero que les haya gustado la elaboración del espagueti diésel. Muy buen provecho. Y como cada viernes, los esperamos en nuestra sección de gastronomía ferroviaria. Hasta pronto. Gobierno de México.